y vamos a agradecer estar en el programa a la doctora Lía Muñoz Santibáñez. Ella es especialista en obstetricia y ginecología y pertenece al tremendo equipo de médicos de la nueva clínica Clever Salud. Muy buenos días, doctora Lía Muñoz. Gracias nuevamente, le digo, por estar en esta entrevista que es muy importante, sobre todo en el tema de la salud de la mujer. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de poder estar con ustedes y con todos los rancagüinos que nos están escuchando. Claro. Es muy importante poder hablar, doctora Lía Muñoz, acerca de la salud de la mujer. Y esta vez el tema es bien importante. A ver si usted nos puede orientar, sobre todo a las damas, sobre qué es lo que es la IFOSE, que obviamente una técnica revolucionaria con grandes beneficios para la mujer. A ver si usted nos amplía un poquito más la información. Claro, con mucho gusto. El HIFOSI es una técnica que se emplea a través de ecografía ginecológica transvaginal. Este es un estudio que se hace, el HIFOSI nos habla de que se utiliza una histerosonografía. Nos metemos con ecógrafo y hacemos una ecografía transvaginal para ver útero y ovarios. Y como las trompas por ecografía son tan difíciles de ver, se coloca un foam, como un gel, con unas esferas que, vistas ecográficamente, se forman como un contraste. Y nosotros con esta técnica podemos evaluar las trompas uterinas, las trompas de Falopio, que nosotros lo que buscamos al momento del examen es ver si están permeables para que la mujer pueda salir embarazada. En algunos casos, cuando no están bien permeables, se puede permeabilizar en el momento del examen y permite a la mujer el embarazo espontáneo después del estudio. Efectivamente, doctora, este tema de la infertilidad femenina es un problema que más o menos, ¿qué porcentaje usted a nivel de nuestro país o a nivel de nuestra ciudad, tienen ustedes calculado el porcentaje de infertilidad? Se dice que la infertilidad de todas las mujeres infértiles, se está hablando de que hay entre un 10 y un 20% de mujeres en edad fértil con problemas de fertilidad. Y la infertilidad se plantea como aquella mujer menor de 35 años que lleva un año buscando embarazo espontáneo, teniendo relaciones regularmente con la pareja, con eyaculación intravaginal y que no sale embarazada. De todo ese universo de mujeres que no salen embarazadas, tenemos después las que están por arriba de los 35 años, en donde ya no se espera un año, sino que si en 6 meses no está embarazada, ya se considera un problema, porque la fertilidad en la mujer tiene tiempo y edad. Me refiero a lo siguiente: a partir de los 35 años las mujeres perdemos capacidad reproductiva solo por edad, más allá de que puede haber factores de enfermedades que lleven a la infertilidad en la mujer o en la pareja. Solo por edad la mujer va perdiendo capacidad reproductiva y a los 40 años más del 80% de las mujeres tienen una reserva ovárica baja y poca capacidad reproductiva, y muchos de los embarazos que se logran pueden ser con síndrome de Down o con abortos espontáneos por alteraciones genéticas generadas por la disminución de la calidad de sus ovocitos. Es decir, doctora Lía Muñoz, que a esta hora está conversando con nosotros, el tema de la edad es muy importante en los periodos de fertilización. Sí, completamente. La edad es un factor preponderantemente importante y que lamentablemente no tiene vuelta, por llamarlo de alguna manera. La reserva ovárica la podemos medir con exámenes de laboratorio y el factor tubario, que le comenté que de cada 10 mujeres con infertilidad, entre 2 y 3 o 4 pacientes pueden tener problemas con las trompas, se suma entonces al factor de baja reserva ovárica y empeora el pronóstico de la fertilidad de esa mujer. Doctora, he sabido que en gran parte
del mundo y especialmente en nuestro país está viendo que la mujer ha ido postergando la maternidad. Exactamente. Eso es muy importante lo que usted está diciendo, porque hay trabajos de investigación y publicaciones en todos los países del mundo. Europa lleva la delantera en esto, y la postergación por el tema laboral, educativo, profesional, social, que hacen muchas mujeres con respecto a su maternidad, ha generado que muchas mujeres estén teniendo el primer hijo no a los 20 años, como ocurría hace 15, 20 años, sino a los 35, 40 años, la edad del primer hijo. En Chile, los cambios en el tema de que la mujer se ha internado en el mundo laboral y en la sociedad como parte integral de todo lo que es la vida laboral productiva de un país, ha generado que las mujeres estén teniendo el primer hijo entre los 32 y los 35 años en Chile. Por lo tanto, eso ya habla de que postergando pueden haber muchos factores, aparte de la edad, que empeoren la situación o el pronóstico, y es por eso que en Chile se lucha tanto por tener programas para fertilidad, para las distintas patologías que existen en las parejas chilenas. Claro, efectivamente. Bueno, le contamos nuevamente que estamos conversando con la doctora Lía Muñoz Santibáñez, ginecóloga de la nueva clínica Kleber Salud. Doctora, volvamos al tema de la HIFOSI. ¿Cuáles son las indicaciones principales de esta revolucionaria técnica? La indicación de esta técnica es en pacientes que estamos evaluando el factor de permeabilidad de las trompas de Falopio. Recordemos que hay infecciones de transmisión sexual que ocurren en los primeros años, en donde la mujer tiene sus inicios de vida sexual. Nos referimos a las infecciones por clamidia y otras bacterias que pueden generar daño en las trompas, y que aun cuando la mujer ovule, tenga una buena edad y tenga sus hormonas bien, podrían las trompas estar lesionadas, una o ambas. Hay otras enfermedades como la endometriosis, cirugías pélvicas, apendiculares, tumores de ovario, que las cirugías pudieran dejar adherencias peritoneales en la pelvis y generar disfunción de las trompas. Y esta técnica nos permite a nosotros, en ese porcentaje de pacientes que llega hasta el 30%, poder estudiar si la trompa está permeable para poder decidir qué técnicas de reproducción tiene que tener. La respuesta de este estudio es inmediato, decir si las trompas, una o las dos, están permeables y funcionales o no. Y muchas veces se puede permeabilizar en casos en donde no es grave la obstrucción, se permeabiliza la trompa, permitiendo además que algunas mujeres, hasta un 10 a un 15% de mujeres, tengan un embarazo inmediatamente después de este procedimiento. Efectivamente, ahí estamos con la doctora Lía Muñoz conversando de este tema tan importante como son los problemas de esterilidad que tienen algunas mujeres. Aquí una auditora me dice, doctora, si en este tema de la esterilidad, el tema de los anticonceptivos podría ser una de las causas de que al cabo de un tiempo de haber usado muchos anticonceptivos puede producir esterilidad. En general, lo que se ve después del uso muy prolongado de los anticonceptivos es que puede dejar de menstruar por un tiempo, pero es un tiempo acotado. No causan infertilidad los anticonceptivos como tal. Lo que puede causar infertilidad en las mujeres son distintas cosas, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, la resistencia a la insulina, el síndrome ovario poliquístico, la obstrucción de las trompas, los miofibromas o leiomiofibromas, que son tumores musculares del útero que pueden ocasionar deformidad de la cavidad y no permitir los embarazos, los tumores de ovario o problemas endocrinos como el hipotiroidismo, que es muy frecuente en Chile, las alteraciones de hormonales que se producen por alteraciones en la esfera del hipotálamo hipófisis a nivel del cerebro, y distintas disfunciones suprarrenales, paratiroideas y
que pudieran generar alteraciones de la ovulación en la mujer. Por eso que es muy importante, doctora Lía Muñoz, el acudir a, con frecuencia a los controles ginecológicos para ver este tema y así descartar esas posibilidades que usted dice, estas patologías. Así es. Es muy importante tener un control ginecológico regular, solamente por prevención en aquellas mujeres que están intentando salir embarazadas y después de un tiempo no lo logran. Es importante hacer una evaluación para saber a qué se debe el que no salga embarazada, si es por problemas de ovulación, si es por problemas de semen de la pareja, si es por problemas uterinos, si es por problemas de las trompas, si es por problemas del metabolismo de la persona, en diabéticas, hipertensas, personas obesas, etcétera. Claro, y hay que decirle a todos nuestros auditores y auditoras especialmente que la nueva clínica Clever Salud tiene un equipo realmente extraordinario de especialistas en este plano, doctora Lía Muñoz. Así es, nosotros tenemos la unidad de fertilidad, somos varios ginecólogos que trabajamos con baja complejidad, la doctora Canales trabaja con alta complejidad en nuestra clínica y pues hace por lo menos un año tenemos ya presente la tecnología para realizar la técnica de HIFO-SI, que en tiempo real nos permite evaluar las trompas y emitir un informe inmediato. Por lo tanto, el paciente sale del consultorio sabiendo si sus trompas están permeables o tienen problemas. Oiga, estupendo, ¿eh? Cáceres 630 es la dirección de la nueva clínica Clever Salud para agendar las horas, 640-10-600, también a través del WhatsApp, más 569-62-66-89-35 y en cleversalud.cl también está toda la información. Doctora Lía Muñoz, a ver, cuéntenos, ¿cuál es el mejor momento del ciclo para realizar la HIFO-SI? Esa se debe realizar entre el día 7 y el 10 u 11 del ciclo. Es el momento ideal porque, primero, sabemos que no hay un embarazo. Segundo, es el momento del ciclo hormonal en donde nos permite evaluar bien la cavidad, que no tengamos sangrados y ese tipo de cosas que puedan entorpecer el estudio. Y nos permite hacer entonces en tiempo real la evaluación de las trompas en su permeabilidad desde el inicio donde está el útero hasta el término donde tiene que tener contacto con el ovario, permitiéndonos ver, sobre todo cuando hacemos la parte ecográfica de tres dimensiones, la a plenitud, pues toda la cavidad con sus trompas permeables hasta el nivel de los ovarios en la fimbria. Perfecto. ¿Y cuáles son las ventajas de realizar este procedimiento del HIFO-SI en comparación con otros métodos de evaluación de las trompas de Falopio? Los otros métodos de evaluación de la trompa de Falopio que tenemos, como son, por ejemplo, la histerosalpingografía, eso se hace con rayos X. Las histerosalpingografías tienen la cantidad de radiación de 22 o 25 radiografías en tórax o abdomen. O sea, es una carga de radiación bastante alta y tiene que utilizar un contraste yodado. Este estudio es el gold estándar o el máximo nivel de diagnóstico que existe en la evaluación de las trompas, pero el HIFO-SI se ha posicionado muy bien como una alternativa en donde no vamos a tener problemas de alergia o shock anafiláctico por el contraste yodado y no tenemos que irradiar al paciente. La única desventaja con respecto a las demás es que se necesita un personal entrenado y un equipo de alta tecnología que nos permita hacer ecografía con tres dimensiones para poder ver en tiempo real la reconstrucción tridimensional de la trompa durante el estudio. Claro, muy importante ese detalle que nos dice la doctora Lía Muñoz, que es ginecóloga de la nueva clínica Clever Salud, que a esta hora está conversando aquí con nosotros. Doctora, me pregunto a una auditora aquí, ¿cuánto es el tiempo de duración de este procedimiento, de esta técnica? Mire, normalmente el HIFO-SI en total podría estar durando unos 30 minutos porque los primeros 15 minutos lo ocupamos en hacer la ecografía completa. Al terminar la ecografía para evaluar el útero, los ovarios, el cuello, etcétera, hacemos la colocación de la cánula, que es de un milímetro de espesor, se coloca dentro del útero, se ancla a nivel del istmo y el cuello y se empieza a pasar el contraste
y se van haciendo las distintas imágenes y fotos del lado izquierdo y lado derecho para poder hacer la evaluación completa de las trompas. No tardaría más de 25-30 minutos el estudio. ¿Y es doloroso este procedimiento? En general tiene molestias porque estamos tocando los órganos internos, estamos colocando una cánula, y en general cuando no hay una patología obstructiva parcial no es doloroso. En algunas mujeres duele porque hay algunas pequeñas sinequias, obstrucciones parciales que se destapan durante el procedimiento, porque entra el contraste de foam con cierta presión, con una inyectadora se inyectan como 8 cc aproximadamente, y la trompa, como es tan delgada, a veces produce un poquito de dolor tipo cólico menstrual en la pelvis, pero no es nada que no se pueda tolerar, ni es una cuestión que es muy importante desde el punto de vista de dolor. Raras excepciones de pacientes hablan de tener dolores importantes en el estudio. Claro, y en el tema de la vida, ¿cómo continúa para esa mujer? ¿Tiene que guardar reposo, una alimentación especial? No, ella puede hacer su vida normal al salir del consultorio, se puede tomar algún antiespasmódico o algún analgésico por si tiene alguna molestia pélvica parecida a la premenstrual, y puede hacer su vida normal, reiniciar su vida sexual, etcétera, tranquilamente, sin problemas. ¿No existe posibilidad de sangrado, me pregunta una auditora? Sí, puede manchar. Los sangrados que pueden ocasionarse son por la colocación de la pinza de POSI en cuello uterino, y porque podría salir el líquido de contraste que se va expulsando durante las siguientes 4 o 5 horas, salir un poco teñido como de rosado, porque al pasar, digamos, la cánula por el cuello y todo esto puede, digamos, raspar un poquito, pero nunca generar una hemorragia, ni mucho menos. Es decir, podríamos decirle a esta auditora que esté tranquila si se produce eso. Así que exacto. Es prácticamente normal. Es normal. Claro. Es muy escaso, además. Y no pone en peligro la salud de la paciente. Eso, o sea, es un procedimiento que se puede considerar muy seguro desde el punto de vista de que hay poco peligro de perforación del útero, hay poco peligro de alergias al contraste, no hay una irradiación del cuerpo, y a más tardar podría sangrar un poco el cuello cuando colocamos los tenápulos para poder hacer pasar la sonda del contraste de foam en el útero, que sería el único momento en donde ella va a tener un poquito más de molestia. Pero una vez que está la sonda puesta, retiramos esas pinzas y no debería tener dolor ni sentir, y también se retira el espéculo, por lo tanto no debería molestar o ser más doloroso. Doctora, a ver si nos puede decir si existen contraindicaciones, o riesgos asociados, sí, al HIFOSI. Contraindicación existe primeramente si la señora está fuera de la fecha de 7 a 10 días de la regla, ya, de cuando le llegó, no de cuando se terminó, porque podría estar embarazada, por lo tanto la primera contraindicación no se hace en embarazada. Y, por ejemplo, las mujeres que tengan sospecha de que pueden tener una infección pélvica, que significa tener secreción vaginal, mal olor a las secreciones, dolor al tener relaciones o dolor espontáneo, o que tengan sangrado tipo mancha, constantemente se puede tratar de una infección vaginal y en esos casos está contraindicado el estudio. Y, por ejemplo, en ciertas enfermedades severas, cuando una mujer tiene, por ejemplo, trastornos mentales, no se puede realizar el estudio, que tenga un cuadro de tumoración pélvica, sospecha de cáncer de cuello uterino o de endometrio, no se puede hacer este estudio, está contraindicado. Claro que sí, perfecto. Estamos conversando a esta hora con la doctora Lía Muñoz Santibáñez, ella es ginecóloga de la nueva clínica Clever Salud. Para agendar las horas, ahí está el 640-10-600 o también a través del número del WhatsApp más 569-6266-8935. Doctora, ¿qué recomendaciones daría a las mujeres que están considerando someterse a un HIFOSI? Es importante ir a su ginecólogo, solicitar el estudio de trompa, para que podamos realizárselo, descartar tener
la menstruación en el momento, descartar que estar embarazada con un examen de embarazo, descartar tener infecciones genitales y tener un PAP al día para estar claro de que no tiene un tumor de en el cuello uterino, ¿no? Tomando esas precauciones, pueden igual venir a hacerse el estudio con nosotros. Igual nosotros, cuando estamos haciendo esto, hacemos una evaluación y descartamos de inmediato el embarazo. Miramos el cuello uterino que no tenga lesiones macroscópicas o ecográficas, para poder hacer el estudio y nosotros mismos evaluar parte de lo que podrían ser contraindicaciones. Claro, usted ha dicho, doctora, que este estudio ve las posibles causas de esterilidad en la mujer. Pero aquí me preguntan, ¿qué más puede identificar la kyphosis? La kyphosis puede identificar, además de que las trompas estén dañadas como factor de la infertilidad, si hay deformidades o alteraciones de la cavidad uterina. Hay alteraciones como miomas, tabiques, sinequias que pueden verse expresadas con este contraste, y eso nos permite entonces indicar otro estudio que se llama histeroscopía, que es la colocación de un endoscopio dentro del útero y la evaluación de esa cavidad para poder constatar lesiones directamente en la cavidad uterina. Perfecto. Doctora, ¿existen en la región otras clínicas que realizan este procedimiento? Tengo entendido que no, pero en la región se hace, por ejemplo, la histerosalpingografía en el Hospital de San Fernando, porque allá hay una unidad muy importante en la región de evaluación y tratamiento de fertilidad por lo que es el servicio de salud O'Higgins. Entonces allí se hace la histerosalpingografía y nosotros hacemos acá en la clínica Clero Salud la kyphosis. Claro que sí. ¿Esto desde cuándo se está aplicando esta técnica que para muchos es desconocida y es revolucionaria en el tema de los beneficios para la mujer, sobre todo en lo que estábamos hablando en el estudio de posibles causas de esterilidad? Este estudio se lanzó aproximadamente en el 2010 y se llevaron a cabo por lo menos unas 16.000 pruebas de permeabilidad tubárica que fueron publicadas en el 2014, reportándose muy pocas reacciones adversas y evaluando, digamos, la diferencia que había con la utilización de suero fisiológico solamente o contrastes, por ejemplo, de hidroximetilcelulosa, y hasta que salieron estas espumas en el 2020. Nosotros comenzamos a hacer este estudio en la clínica como equipo ginecológico antes de comenzar en Clever, más o menos en el año 2021. Y tenemos bastante experiencia en la realización de este estudio, gracias a que contamos con equipos avanzados de ecografía que nos permiten hacer las reconstrucciones tridimensionales, y contamos con el contraste de FOAM que viene de un proveedor extranjero. Claro, hay que decirlo que son modernos los equipos que tiene en el tema de la ginecología y en general la nueva clínica Clever Salud, este centro de imagenología realmente moderno, tal vez uno de los más grandes que tiene nuestra región, doctora Lía Muñoz. Así es. Eso lo recomendamos. Doctora, aquí hay una auditora que me dice, ¿cuál es el porcentaje después de haberse realizado la kyphosis de poder quedar embarazada? Bueno, se dice que entre un 12 y un 20% de las mujeres que se realizan el estudio pueden quedar embarazadas en los próximos 2 a 3 ciclos. ¿Por qué? Porque el estudio, a la vez que está haciendo el diagnóstico, puede liberar ciertas adherencias menores de procesos inflamatorios previos en la trompa. Pero cuando hay una obstrucción tubaria, no va, lo que la información que nos da el estudio es que las trompas no son viables y que la persona tiene que ir a fertilización asistida de alta complejidad con realización de in vitro, porque las trompas están enfermas. Incluso nosotros recomendamos retirarlas, porque estando enfermas, acumulando líquido inflamatorio y no teniendo posibilidad de destaparse,
van a ser un foco de líquidos inflamatorios que podrían hacer que se pierda un eventual embarazo que se haya logrado por fertilización asistida. Entonces es muy importante esta recomendación. Casi lo último, doctora, ¿esto es ambulatorio, me preguntan? Sí, parece que usted lo dijo. Sí, de hecho tarda 30 minutos y la persona se puede reintegrar a sus actividades de la vida diaria inmediatamente después de terminar la prueba. ¿Debe ir asistida, acompañada? Puede ir acompañada porque algunas mujeres cuando uno hace la tracción para colocar las sondas pueden sentir algunos mareos o náuseas que se llama reacción vagal. Es importante que vayan con algún familiar para que las acompañe y las pueda asistir, tanto además que muchas tienen el componente emocional de que desean salir embarazadas y están preocupadas por los diagnósticos. Lo más importante es que cualquier paciente puede salir de la consulta sabiendo si la trompa tiene función o no tiene función. La respuesta es inmediata. Y con eso, afortunadamente, ya tenemos, digamos, bastante camino avanzado porque ya sabemos si el paciente necesariamente tiene que ir a técnicas de fertilización asistida de alta complejidad o puede seguir en baja complejidad. Muy bien, doctora. A ver si nos puede decir en qué piso está la atención ginecológica en la nueva clínica Clever Salud para que las personas puedan ir directamente. Nosotros estamos ubicados en el piso 7 de la clínica Clever Salud. Hay un área completa de ginecología con múltiples especialistas y subespecialistas y tenemos la unidad de ecografías y las unidades de biopsias y procedimientos ginecológicos todas en el piso 7. Claro, y recordemos finalmente, doctora, que la dirección de la nueva clínica Clever Salud es Cáceres 630 entre Astorga y Bueras, a solo una cuadra de la avenida Libertador Bernardo O'Higgins aquí en Rancagua. Para agendar sus horas, 640-10-600, también en cleversalud.cl aparece toda la información. Le vamos a agradecer enormemente, doctora, ha sido muy interesante toda la información que nos ha entregado. Doctora Lía Muñoz, le dejamos los micrófonos para si usted tiene que entregar algún detalle de esta entrevista. Sí, me gustaría que todas las que nos escuchan tengan atender las dudas que tengan o las ansiedades que puedan tener sobre su fertilidad. Es importante acudir a un profesional calificado para que pueda responder todas sus interrogantes y todas sus inquietudes. Es importante que hoy en día en Rancagua existe la preparación, la tecnología con profesionales certificados en ginecología en toda nuestra región, tanto en el ámbito público como privado. Por lo tanto, es importante que nuestras mujeres sepan que en relación a salud reproductiva, en relación a fertilidad, tienen la posibilidad en la región de poder tener respuestas y tratamientos adecuados. Claro, así que vaya con toda confianza los profesionales de la nueva clínica Clever Salud en este tema de obstetricia y ginecología. Ahí están capacitados y con experiencia vasta. Le agradecemos nuevamente, doctora Lía Muñoz Santibáñez, haber compartido estos minutos con la Radio Rancagua y con este programa. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Un abrazo. Buen domingo, doctora Muñoz. Feliz domingo. Hasta luego.